La senadora Cristina Díaz recuerda que en 35 años de trayectoria política nadie le ha regalado nada, pero en cambio, asegura, ha habido muchos años de trabajo y una actitud de perseverancia. Cristina Díaz Salazar ha sido 3 veces legisladora y en 2006 se convirtió en la primera presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León. En entrevista con El Universal, en sus oficinas del Senado en Paseo de la Reforma, la senadora priista es una convencida de que la educación es la única forma de salir adelante. Explica que ella y su familia son un claro ejemplo. Mis abuelos fueron ferrocarrileros, dos hogares humildes, pero que había educación, transmisión de valores, que con muchos sacrificios enviaron a sus hijos, y entre ellos están mis padres, a ser profesionistas, que gracias a la universidad pública, que juega un papel fundamental en la movilidad social, mis padres se recibieron, se titularon de contadores públicos. Cuando yo nací, ya no eran los mismos sacrificios de lo que tuvieron sus padres, que son mis abuelos. Los beneficios que yo recibí fueron mucho mejores que los que ellos vivieron en el seno de su familia. Y lo que yo hoy le otorgo a mi hijo, gracias a esa herencia de educación, pues se la debo al origen de mis abuelos. La mayor aspiración de un padre es que sus hijos les vaya mejor. Y la única manera en que esto pueda suceder es a través de la educación. Hoy, además de presidir la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, es la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, del PRI, el músculo del priismo nacional. Aficionada de los Tigres de Nuevo León, habla de su decepción ante la derrota de su equipo frente al América. Me dormí bastante molesta. ¿Por qué? Muy enojada. Siento que el arbitraje no tuvo su mejor desempeño. Y al día siguiente me levanté agüitada, como muchos tigres en Nuevo León, pero bueno, ahora hay que volver a trabajar para volver a iniciar la ruta. De cara a las elecciones de 2015, Cristina Díaz explica que el caso Iguala pone sobre aviso a todos los partidos para limpiar sus filas. Bueno, esto pone a todos los partidos políticos sobre aviso de lo que viene en el 2015, de lo cuidadoso y de lo escrupuloso que se tiene que hacer ante la elección de sus candidatos, donde deben de pasar por el ojo visor de la moral pública y donde deben de tener la calidad para ir a representar no solamente al partido, sino a los ciudadanos, una calidad moral. Yo creo que los partidos nos sentimos muy agraviados con lo que sucedió, cómo un presidente municipal se inmiscuye con este tipo de organizaciones, con la secuencia o la consecuencia fatal y tan lamentable e indignante de estos hechos. En cuanto a sus aspiraciones para ser candidata a la gubernatura de Nuevo León, explica. Son 35 años de servicio público, ha sido una carrera política paso por paso, escalón por escalón, nada se me ha regalado, ha habido muchos años de trabajo, una actitud de tenacidad, de perseverancia, yo diría que a veces de terquedad por lograr los objetivos y sin duda llegar a ser gobernador o gobernada de Nuevo León debe ser la más alta aspiración política para un nuevo leonés. Sobre su apuesta con la senadora Angélica Araujo sobre la final de fútbol para donar sillas de ruedas, dijo que ya la pagó. Sí, ya las entregué ayer. Si tienes las fotos, para que las vean. Lo que no se me hizo el momento fue dárselas al líder Gamboa. Con información de Alberto Morales e imágenes de Rafael Ramírez, El Universal Televisión.